Kill Gum. In the morning. Oh, money in the floor, money in the floor. ¡Qué carajo! The fight is shame, eh. ¡A la madre! ¡A la madre! What the fuck? Oh, damn. Güey, suena muy bien. Todo ya está terminado, cabrón. Neta, no mames, está bien perro, güey, no mames. Ok, pa'l gym. Ya sé. Uy, no, diferentísimo, qué perro se escucha. ¿Es Carti? Sí, es Carti. Ah, es Foxon, ya. Sí, es Foxon. Nada más que sí se escucha bien diferente. Damn, ¿y esa parte? Ok. Suena súper bien, güey, qué pedo. ¡No mames! No mames, es otro puto nivel. ¡No mames! ¡No mames! No, está increíble, güey, no mames. Chinga tu madre y tú por meterme un strike, chinga tu madre. Sí, que se joda. Fuck that shit. No mames, está perro, güey. Güey, ya terminaste, escucha súper diferente, güey. Oh. No hay palabras, güey, para describir esto. Es simplemente el comeback mes, triunfal. ¡Qué chingados! ¡No mames, güey! ¿Qué es esto? ¡Oh, papu, no te trabes! ¡No, se le trabó, güey! ¡Se le trabó, güey! ¡No, por qué, güey! ¡No, no es el momento! Sorry, everyone. We are currently experiencing some technical difficulties. I am watching the stream as well, and I have no idea what the hell is happening. I'm trying to fix it. I don't know what is going on. Give me a moment, I'm so sorry. Ok, sí. Al parecer es la página principal, no solo él. Güey, al geek se le fue la luz, güey. Se le fue la luz, güey. What the fuck, güey. Esto está sonando increíble. Esto, o sea, ya tan solo esta canción, o sea, como los coros, o sea, como si fuera en un estadio, o sea. ¿Qué carajo es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? O sea, está hermoso, güey. Está precioso. Ahí está. No me cae bien Carti, pero tengo que admitir que la deep voice en esta base queda muy bien. ¡No mames! And no head of change, so this was I can. Tengo que admitir que me gusta un poquito más la voz normal, pero no me desagrada esto. Ok, nuevo verso.
Okay. No mames, pásate de pende, güey. Me dio escalofríos, me dieron escalofríos, mi cara lo dijo todo, güey. No mames. No mames. Güey, ¿qué pedo? Güey, qué chingados estamos presenciando. ¿Qué pasó? Justo cuando le iba a subir una historia que está viendo esto, se muere el stream, güey. O sea, Kanji no me quiere, güey. Kanji no me quiere. A mí, güey. No me quiere, güey. Ok, el show continuará en unos instantes, dice. Pero, güey, ¿qué chingados estamos presenciando, güey? All right. I'm going to stop streaming this because I do not want to get in legal trouble. Thank you everyone for tuning in. I really appreciate it. This is Fevers signing out. I'm very, very sorry for everyone watching this stream. To all 10,000 people on this stream, I'm very sorry. I really do not want No. to get in legal trouble. I cannot. I would love to stream this if I could. I would love to continue the stream. However, I am not able to do that. No, I la paid chingas, $20 for this. If I continue the stream, they will copyright me. And I will have to. I just don't want to risk it. No, I am very mames. sorry. And with that, we're gonna continue streaming. Let's go! I do not give a fuck! We are streaming this shit! Let's fucking go! Este Yeah. This Dude. motherfucker, man. This motherfucker Alright. We're gonna wait this out. Yo, bro. güey. Ya me cayó bien, güey. ¿Cuál es su Instagram? Ya me cayó bien, güey. Pero oye, esta fue una primera experiencia de muchas cosas, streameando un concierto chingón. Mi primer strike. O sea, güey, este día pasaron muchas primeras cosas, ¿eh? Ok, sí, ya definitivamente acabó. No solo el directo, sino literalmente la presentación. Entonces, pues ya acabó. Supongo que ahora solo tendremos que esperar a que salga el álbum. Suelta, Verga, güey. suéltala, suelta la opinión. No, a ver, tú primero, dale, tú primero. Épico, cabrón. Pinche álbum, cabrón. Escucho otro pedo, güey. O sea, yo escuché muchísimos leaks, güey, snippets, todo lo que te imagines, cabrón. Y nada se escuchó igual que el álbum, cabrón. Pinche, metieron todo, güey. Todo, Jesus, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, todo lo que te imagines, güey. Está en ese puto álbum, cabrón. No mames. Escucha cabroncísimo, güey. No me lo creo, güey. Esas partes donde tienen los coros, güey. De voces así, súper épico, güey. No mames. Cabrón, güey. No mames. No sé cómo escribir esto, mamón. O sea, a ver, y me acaban de informar aquí, Mel. Un saludo, Mel. Cuando veas esto, güey. Dice que es de no solo del primero, sino de los tres volúmenes. Entonces, güey, de todos Okay. modos, esta mierda, o Suena bien sea. cabrón, güey. Sí. O sea, Está cabroncísimo, no, güey. no, no. O sea, güey,
no hay palabras para expresar, güey, lo que acaba de pasar, güey. O sea, los samples, güey, obviamente los trabajos que estaban, que hicieron, o sea, qué bueno que se tomaron ese tiempo, güey, porque neta, qué carajo. Valió la pena, güey, la espera. Qué carajo acabamos de escuchar, güey, neta, qué carajo. Está cabrón, impresionante. Es el fruto de la espera, cabrón, neta, o sea, tantos retrasos y todo ese pedo, güey, valió la pena 100%, güey. Sí, 100%. No, no la chingue, güey. Como tú dices, o sea, la canción, no sé qué nombre tenga, pero esta de los coros, güey. No, pásate de virgen, güey. Y aparte, pues la otra increíble. Después de Ty Dolla cantando y dándolo todo, hijo de su pinche, man. No, no, no mames, güey. La gente se rifaron los dos, güey. O sea, te nota luego que es un álbum colaborativo, o sea, 100%. Exacto, güey. O sea, a pesar de que Kanye tiene como el seguimiento más grande y todo eso, Ty Dolla acompaña en las canciones, o sea, es un complemento muy grande y que queda genial. Sí, súper cabrón. Sí, o sea, prácticamente, o sea, uno es el complemento del otro y eso hace que sea muy bueno, güey. Eso pega bien, cabrón. Sí, güey, como dices, literal, se nota que es un proyecto colaborativo, está muy cabrón, güey. Está muy 100%. Cabrón. Tiene esos momentos donde Kanye se roba los reflectores, pero también el Ty Dolla, güey. Está cabrón. Sí, está impresionante, ¿no? Me quedé sin palabras, genuinamente. ¡Wow! Está cabrón, güey, neta, o sea. Yo también estoy en shock, neta. No sé qué pedo, güey. Ahora esperar a que salga el álbum. Ya sé. Yo ya me metí a checar ahorita y no. No ha salido, no pone nada. No, nada, güey. Pues supone que era hoy a las 12, a las 11. Pero pues si no, en caso de que no sea hoy a las 11, lo más seguro es que sea mañana. Sí. Como originalmente había dicho, que era el 9. La neta, güey, o sea, otro pedo, güey. Se escucha todo súper cabrón y súper diferente, güey. Ah, como yo lo había escuchado. Ya, o sea, literal, ya se escucha un proyecto terminado, güey. Terminado en todos los aspectos. Los sonidos ya suenan claros, güey. Ya no se escucha pinche reventar la bocina, o sea, suena perfecto. Pone un cabrón en el en vivo del MST Clouds. Pone, tumen el jet de Taylor. Cuenten historias de terror ese güey. No hay palabras precisas para expresar lo que siento y lo que pienso en estos momentos, güey. No mames. Hay mucho que analizar y mucho que pensar sobre esto, güey. Sí, no mames. Porque prácticamente, o sea, pues como te dijeron, sí, se supone que es de los tres volúmenes. O sea, suena cabroncísimo, güey. Cabroncísimo, güey. Están muy cabrones, cabrón. Muy cabrones. O sea, en todos los aspectos, en barras, en. O sea, todo, güey. Instrumental, todo tiene todo, power en esa mierda, güey. Está el puro pedo, güey. ¿Por qué me dices Nati estúpido y ya basta? Sí, YouTube. A ver, las canciones que mostraron fueron In the Stars, Timbo Freestyle, Pave featuring Leon Thomas, Talking, Once Again con Northwest, Everybody, featuring Charlie Wilson y Lil Baby, lo mantuvieron, la neta me gustaba esta parte un poquito. Back to Me featuring Freddie Gibbs, Hood Rat, Do It featuring YG, Paperwork featuring Quavo, Born, Fuck Some featuring Playboi Carti, Travis Scott, Vultures, Carnival, está muy cabrona, güey. Featuring Playboi Carti, Rich the Kid, Beg Forgiveness featuring Chris Brown, So Good, Leather of the Vatican. Y The King, no está. Lo que no me gustó, yo por eso le daría ya de una vez un 0 de 10 a Vultures, es que Kanye no dejó el verso de This is Game of Thrones, This is Squid Games. Yeah. Ya. El mejor verso, cabrón. Ay, quería escuchar Gone in My Head, güey, a ver cómo lo habían arreglado, güey. Sí. Pues bueno, ¿sí lo dejaron en el tracklist original o la quitaron? No me acuerdo. Creo que lo habían dejado, ¿no? Creo que sí sigue ahí. Creo que sí lo he fijado. Acabo de romper mi televisión de la rabia. Kanye West me avergonzó frente a mi familia. Mis dos hijos están llorando, asustados por mi ira, mientras camino temblando por la habitación. No puedo soportar eso. Llamen a la policía porque estoy a punto de hacer una locura ese, güey. Yo, cabrón, ahorita, güey. Ya sé, güey. Güey. Estoy tomando agua de los nervios, cabrón. Así, cabrón.
O sea, lo que estaba haciendo, güey, era de que estaba escuchando la listening party, la primera. Así estuviera la chingada, la calidad del audio, la estaba escuche, la neta, güey. No, tío, y aparte, por ejemplo, o sea, tío, hay snippets de, o leaks de la canción completa, tío, como quiera no se escucha nada igual a lo que se vio ahorita, güey, bien diferente todo, porque sí cambió todo lo cambió. Tío, está bien cabrón. Súper cabrón. Llegó el momento de la verdad. A ver qué pasa. No mames, güey. ¡No mames! ¡20 pesos, ¿qué? Plátano Chiapas! Si exploto, cabrón, de la emoción. Casi le da un infarto. Puta madre. Vultor son los amigos que haces en el camino. Ya sé, güey. Que no estén diciendo sus cosas, ya que salga, güey. No hay nada, güey, en ningún lado. Nadie está poniendo nada. Bueno, tal vez mañana sí salga, probablemente. Pero pues, ya nos hizo esperar hoy el cabrón ahí. Sí. Estúpido. No, pues, yo digo que aquí se rompió una jerga, la neta, güey. Aquí se rompió una jerga bien, cabrón, güey. Pues no, sí, cierto. Pues no. Gente, no se hizo nada, güey. Gracias por ver este video, por estar en los directos. YouTube me metió un strike, güey. Gracias por acompañarme en esta travesía. Para el pinche YouTube, cabrón, a la verga. Chile, sí, güey. Pero sí, gente, esperemos mañana que suba el video. Ya. Ya se publica el álbum, ya veremos. A ver qué pasa, güey. Suscríbanse a Geek Nation, suscríbanse, güey, que sube videos bien chingones, güey, la neta. Sigan a GC Plays y todo ese pedo, la neta, son compas muy chingones, entonces. Recuerden seguirlos, darles mucho amor y cariño y pues nos vemos mañana. Esperemos mañana salga el álbum. Mañana sale. No hay que perder la fe, cabrón. Adiós. Bye. Chao.